Ya, nos encontramos con el boss final de Doom Eternal. Las disculpas a los que estaban viendo los videos porque, bueno, las dificultades técnicas y demás no había podido terminar antes, pero nos arrojamos a la acción de una. Vamos a ver. ¿Verdad que habíamos quedado aquí? Justo antes del golpe. 2 horas después. Vito. Dale, que está enojado. Vamos, que queda nada, que queda nada. Reventaron el gordito. ¡No! 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 ¿Qué vamos a hacer? Ahora que está todo relativamente más fácil, me voy a encargar de las manos primero porque es lo que más mueve el compadre. Ah, fuck. ¡No! Oh shit. Pero ¿quién me está pegando, men? Oh, qué horrible. ¡Déjame quieto, bastardo! Ufa, que la cagué. ¿A dónde va a ir? Thank you.
Nos dejamos ir primero por las manos aquí. Hoy tiene buenos bíceps, men. ¡No! ¡No, que no veo nada, Bodyblock! ¡No, por favor! Fallé. Pero tenemos munición para seguir más, un ratito más. Oye, se lo despidieron por hacer mal su pega. ¿Qué tanto daño le hace la defensa a este tipo? A ver. Creo que no mucha, ¿eh? No me quiero dañar la cabeza, quiero dañar el puto... Ah, bueno, se lo rompí igual. ¡Ah! Ese tipo sí que se quiere ganar su sueldo, ¿eh? Se comió siendo bazucazo en la boca solo para que no le llegara al jefecito, mira que. Ese tipo quiere un aumento. Denle un aumento a ese hombre, por favor, porque. Claramente tiene buenos incentivos de trabajo. O sea, tiene buenos valores. ¡Oye! Nee. Tú me mataste, ¿no? Ese tipo está furioso. Vamos, oh, rotación. Creo que... No, dije rotación. Ya, yo creo que no son tan prioridades esos tipos. Ah, rómpete. Definitivamente eres prioridad porque me va a hinchar las pelotas. Al gordito de los escudos esperemos que lo mate el propio jefe, ¿eh? Claramente está furioso hoy. Ve. Vete un poquito aquí. ¿Qué parte le queda por romper? Claramente le queda la parte más problemática, ¿no? Tú no ahora, por favor.
van a tener Gusen, men, que el problema no es contigo. Me tanquean todas las balas que le quiero pegar al boss. Segunda forma, ¿cierto? ¡Pero! ¡Oye! ¡Pero me nuqueó! ¡Me nuqueó por el mapa! Oye, ojalá esto tenga checkpoint, porque si me muero acá... No quiero hacer de nuevo lo anterior, ¿eh? ¡No! Está entretenido este boss, ¿eh? No, es que en realidad yo siempre dije que me hubiera gustado enfrentarme a algún titán y esto es lo más cercano que tengo a uno, así que... Por mí está bien. ¡Ay, no! Tener cuida. Shit. Tengo que ocupar más los guanteletes de Thanos, como que no lo estoy ocupando mucho. Ahora lo voy a ocupar, mira. ¡Pum! Bastante útil, ¿eh? ¿Qué quieres que le diga? ¡Oh! ¡No! ¡Ven! ¡No! Pero este tipo está nukeando constantemente. ¡Qué agonía! ¿Qué va a aparecer aquí? ¡No! Déjame pasar, pues, men. Git, te achunté. No lo voy a jugar por hacer el choro ahora. Por eso ese disparo fue con lag. No, munición. Munición, dije. Me equivoqué de teclas, casi lo corté con la espada. ¡No! ¡Va a pegar! Un campo de fuerza no me salva eso. Oh, ¿a dónde va? Se me perdió. ¿Cómo se me puede perder semejante
semejante personaje si es gigante, por favor. No. No, 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 eso está seguro acá. Como que me va a llegar de lleno todo. Bien ahí. Vamos por este tipo. Como que me dan penita porque te ponen como cara de dolor cuando lo vas a rushar. Y yo lo único que hago es ocuparlos como objetos, como moneda de cambio. Pero viejo, como nuquea. Lo entretenido es que ahora igual va rotando, parece. ¡Oh, shit! Me quieren hacer la 13-14. ¿Me queda para otro? Bien. ¿Me queda para otro? Bien. Me aseguro el tiro, voy a agarrar más munición, por si es que necesito, porque... ¡No! Oh. Me comí el nuqueo. Ok, me desorienté. Que se mueve y se desorienta solo. ¡No! Va a nuquear, ¿cierto? Le pegué a alguien a que... ¡Ay, qué me pega! Siendo cabezazo me pegué. Ah, shit, estoy quemando. No nos vamos a poner cabrones con la Cam Maker y empezar a quemar el piso, por favor. A ti. Necesito eso. Conveniente. Bien ahí, agarramos el botiquín de reserva. Y la munición. Iba a decir la munición, no me equivoqué. Me equivoqué botón. Ahí sí. Oh, qué caos. Punto aparte, me sorprende el rango de la escopeta. Mira, es como le estoy pegando desde acá con la escopeta. Es ridículo. Ay, que me lo quedan hoyo.
Espera, desconozco cuál parte me falta ahora. Ah, el brazo. Ay, pero amigo, córtala, pues déjame tranquilo un rato. Voy a noquear al tiro antes de que me den más problemas. Que diría el combo. Mala idea quedarse quieto ahí. Me queda un crisol por si acaso. Me cuesta chutarle al puto abdomen, ayúdame señor. Vamos, que si demora ahora queda para el meme. Yes. Sí. Con eso lo sello, ¿cierto? ¡Qué voz! Y aún así me entretuve más que con la Canmaker. Salvador, tu fuerza será su escudo y tu voluntad su espada. Sigues siendo inquebrantable, pues tu lucha es eterna. Doom Eternal. Buen final, aunque dejó muchas dudas, más que respuestas. No, pero tenía razón en parte lo que había visto, un análisis que alguna vez había visto, que este Doom hacía injugable el del 2016, en el sentido de que mucho más radical, mucho más rápido, más acción. Más difícil, definitivamente. Pero
Bueno, también la historia, estuvo bien trabajada la historia. Si bien deja bastantes dudas, sí rellenó bastantes huecos de lo que era la otra entrega. De hecho, me estuve acordando entre medio y también leí lo que era la historia de los Centinelas y ahí me pude ir conectando un poco más con todo lo que sucedió acá, ahora, en esta entrega. También porque me reverenciaban esta figura de los Centinelas en el Doom del 2016. Pero definitivamente, no, muy buen juego. Excelente en muchos ámbitos. Muy buen shooter. Tiene todas esas características de un shooter más clásico, más de ese personaje que está roto, porque sí. O sea, nosotros sabemos que hay todo atrás un rollo, una historia con el Doom Slayer. O como la comunidad pajera le llamó el Doom Guy, para hacerse más rápido el nombre. Pero bueno, entre estas historias también está que. Ya ni me acuerdo si es un lore que está totalmente aceptado o si es canónico, pero que el Doom Slayer era en parte descendiente de lo que del personaje de Wolfenstein. Lo cual también explicaría por qué es tan cabrón. Pero habrá que esperar si hay otra entrega. No estoy informado de aquello. Pero sí, bueno, ahí quedan algunas dudas. De hecho, me quedé pensando que cuando matábamos a la Can Maker, se escuchaba una voz que gritaba como ¡No! Pero una voz masculina, pensando en que hay una contraparte de la Can Maker, que es el Can Maker, me imagino. Porque habían algunos fanarts donde aparecía como una contraparte como masculina de la Can Maker que nosotros enfrentamos. Entonces me pregunto si será para una siguiente entrega. Vendrán buscando venganza por todo lo que hicimos acá, por las cagadas que nos mandamos con la civilización de los Makers. No lo sé. Habrá que esperar. Pero definitivamente, un muy buen juego. Me despido aquí dejando los créditos. Ya veré con qué otro juego continúo acá dentro del canal. Seguramente será Sekiro, como he venido diciendo. Pero me llevo muy buen sabor de boca. Esta experiencia que pocos juegos me han dado. O sea, yo he estado bien en esta parte del boss, por lo menos. En la anterior, sí, en la primera forma. La llegué a pasar mal, porque quería terminarlo luego, no quería extenderlo innecesariamente. Y ya vieron cómo ocurrió ese chascarro de que me mató al final, justo antes de pasar a la segunda forma. Lo bueno es que en la segunda forma no morí. Sentí que era más fácil que la primera. Pero de todas maneras, me despido con eso. Gracias ahí a los que estaban viendo. Yo sé que también el canal no tiene tanto movimiento, pero mientras sea para una persona que esté disfrutando todo esto, sabes que para mí vale la pena. Voy a seguir subiendo contenido a este canal, no me voy a ir de nuevo. Y nuevamente disculpen por haberme demorado esa semana. Ya van a entender por qué tuve mis razones, que ahí las tendré que explicar en el otro video por algo que ocurrió, problemas técnicos que también por eso en parte me demoré una semana extra en terminar esto, pero con eso estamos, sin más que decir, gracias por ver, gracias a los que estuvieron presentes viendo este canal, esta guía, y nos vemos en una siguiente ocasión con Sekiro, definitivamente seguiremos con Sekiro en este canal. Sin más que decir, bye bye.